los amigos que siguen la página de Tultitlán.mx y Pueblo San Mateo Coctepec. Bien, pues nos encontramos aquí en la feria de San Mateo Coctepec, celebrando al señor Xochimilco, y vamos a estar entrevistando a algunas personas para ver qué les pareció la feria, qué es lo que recomiendan y más cosas que nos puedan platicar. Acompáñenme. Nos encontramos con la primera persona. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Enrique. Cuéntanos, ¿qué te está pareciendo la feria? Más o menos, ni te emociones. ¿Qué crees que le hace falta? Más ambiente, más ánimo, más chavo. Entonces, ¿la recomendarías o no? ¿Cómo no? Cámara, cáiganle. ¿Qué es lo que nos recomiendas de aquí de la feria? Todo está... Aquí es pura chiconería, San Mateo. A fuerza, San Mateo arriba. Así, como no, San Mateo. Perfecto, va que va, chido canal. Cámara, carnal. Nos vemos. Pues nos encontramos, ¿con quién? Con Gustavo. Bueno, pues, ¿qué nos puedes platicar acerca del juego? ¿Qué sentiste? ¿Te divirtió? Pues a mí me dio un chingo de miedo, pero pues viendo, amiga, ¿cómo es? ¿Cómo sentiste el juego? Bien. ¿Qué sentiste? ¿Me están entrevistando? No. ¿Te gustó el juego? Sí. ¿Lo recomendarías a más niños? Sí. Cuéntanos, ¿recomendarías a toda la gente que no es aquí de San Mateo que venga a visitar la feria? Sí, que se vengan a divertir, la gente está bien padre la feria. Y no está caro, igual los boletos y todo. Perfecto. A distraer, a desestresar. Perfecto. ¿Algo más que recomiendes aquí en la feria? Pues igual, los puestos, las... Vengan al baile, igual está el padre el baile. Perfecto, bueno, muchas gracias. Bueno, pues, ¿con quién tenemos el gusto? Con Jorge. Cuéntanos, ¿qué te está pareciendo el ambiente de la feria de San Mateo? Pues sí, fíjate que sí, ha sido agradable hasta el momento ahorita. ¿Y en cuanto a las ventas, sí ha habido ventas? Está un poco flojo, la venta está un poco tranquila. ¿Consideras que es buena idea para reactivar la economía después de lo que surgió con la pandemia y ahorita que se está activando otra vez el semáforo verde? Pues sí, pero veo que no hay mucha gente sin cubrebocas y todo eso. Cuéntanos, ¿qué es lo que recomiendas de aquí de la feria de San Mateo? Pues la verdad es la primera vez que vengo, pero yo creo que pues todo está bueno. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Sí, hasta luego. Bueno, ¿con quién tenemos el gusto? Con el payaso Chiquisnahui, saludando aquí a todos los de San Mateo. Cuéntanos, ¿qué es lo que más te ha gustado de aquí de la feria? Pues que hasta eso son tranquilos. Hay uno que otro alocado, pero todos tranquilones. Eso es lo que nos gusta aquí en San Mateo. ¿Recomiendas que vengan a visitar la feria? Claro que sí, encuentran de todo, desde lo que son las figuras de globos que nosotros los payasos traemos, y también tenemos las diversiones, la mejor comida, y pues para los amantes del alcohol, ahí tenemos algo también. Ahí de todo un poco. Claro que sí, es como decimos en My Country. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Pues hacerlos divertir, entretenerlos, y cuando gusten también estamos para sus fiestas. ¿Alguna plataforma en la que te podamos encontrar para que te sigan? Claro que sí, nos encuentran en el Face como Chiquisnahuis. Perfecto, bueno, muchas gracias. No, de suerte, con cuidado, buena noche. Gracias, suerte. Ya tenemos una persona más que nos dejó entrevistarla. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Andrea. Cuéntanos, ¿qué tipo de pan vendes? Cuéntanos más sobre tu negocio. Yo vendo pan de feria. Cada año nos ponemos
ponemos aquí, vendemos lo que es el pan de nuez, el de nata, los cocoles y ahora el relleno de queso con zarzamora. A comparación de otros años, ¿cómo consideras que se puso este año la feria? Pues yo siento que ha bajado mucho la venta, no sé por qué no hubo castillo, baile, no sé a qué se deba o quién lo organice en ese aspecto, pero pues nosotros venimos a cumplir como cada año con esta fiesta y esperemos que, pues, que se componga un poquito más el trabajo. Y a pesar de todas las dificultades que hemos tenido conforme la pandemia, ¿recomiendas que vengan a visitar la feria? Sí, siempre y cuando tengan sus medidas. Bueno, aquí nosotros proporcionamos lo que es el gel y no se puede tanto con el cubrebocas porque mi puesto es de comida, entonces tengo que dar la prueba para ofrecer mi producto. Claro, claro. ¿Qué es lo que más recomiendas además de tu pan aquí en la feria de San Mateo? El pan lo principal y pues cada uno tiene sus gustos, ya cada quien sabrá lo que le gusta, pero pues todos mis compañeros tienen una buena higiene y les recomiendo que vengan todos a la feria y consuman a todos. Y en cuanto a tu pan, ¿cuál es el que más recomiendas a pesar de todos? El de nata con nuez está muy bueno y todo es fresco, todo es del día. Bueno amigos, ya lo escucharon, el de nata con nuez. Sí, muchas gracias. Apareciendo a la feria. Pues de hecho está buena, gracias a Dios. Un día más de vida y un día más que se compuso esto. A comparación de otros años, ¿consideras que está mejor este año? Pues la verdad sí, porque ahorita estamos pasando por lo del COVID, pues ya gracias a Dios ya está volviendo a la normalidad y todo eso. Y pues ahora sí que deberíamos de cuidarnos un poquito más y pues ahora sí que echarle ganas, gracias a Dios. ¿Y por qué recomiendas que vengan a la feria de San Mateo? Porque de hecho está padrísimo, los mejores antojitos mexicanos, los mejores juegos, muchas cosas que hay aquí en este pueblo. Entonces, pues ahora sí que si me quieren ver más, chéquenme en el face.com, ahí aparezco yo. Muchas gracias.